Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, por humildad y confianza pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy ofrecemos esta misa pidiendo al Señor que reciba en el paraíso a John Morelli. Oremos. Defiende, Señor, a tu Iglesia con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo, de quienes recibió el inicio del conocimiento divino, y concédele crecer en tu gracia celestial hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate, pues, tú primero y cumple la orden del rey como lo han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así, tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías les contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado». Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató, además, al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios, y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Zimri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: «Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y, dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra, en Jerusalén. Dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Dios salva a quien cumple su voluntad. Dios
Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria, agradecido. Dios salva al que cumple su voluntad. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Tal vez en este día todos tenemos que preguntarnos qué hacemos de frente a las oportunidades que Dios nos da para nuestra conversión, a las tantas oportunidades que Dios nos presenta en nuestro camino. No pensemos en las que ya han pasado porque no podemos volver el tiempo atrás, sino pensemos en las que Dios me da en este mismo momento en que estoy escuchando su palabra. ¿Cuántas veces el Señor me llama, me invita, me ofrece su misericordia, su perdón, la posibilidad de cambiar mi camino? Pero todas esas posibilidades tienen como único límite el tiempo. Es decir, nosotros podemos convertirnos, podemos cambiar nuestro camino, podemos volver a Dios y aceptar su misericordia mientras existe el tiempo. Pero el tiempo se acaba. Y eso no está en nuestras manos. Nosotros no podemos saber cuándo se acaba nuestro tiempo, cuando se cumple nuestro paso por este mundo. Por eso también tenemos que preguntarnos cuántas cosas hemos dejado pendientes, de cuántas cosas importantes tenemos que hacernos cargo, a veces incluso dejando un poco de lado aquello que parece urgente, porque nuestra conversión es importante y es urgente. Jesús, que llora frente a Jerusalén, llora también frente a nuestra vida cuando rechazamos las oportunidades de convertirnos, cuando no escuchamos su llamado, cuando no atendemos a su misericordia, porque el tiempo se acaba. Y cuando el tiempo pase, no podremos volver atrás. Por eso hoy también es un día para pedirle al Señor que pueda ablandar nuestro corazón, que se ha vuelto duro por las experiencias de la vida, que pueda sensibilizarnos de frente a su misericordia para que podamos responder entregándole y ofreciéndole toda nuestra vida, todo lo que tenemos, lo que somos,
lo que queremos, que podamos entregarnos verdaderamente al Señor y aceptar su misericordia para que pueda haber una auténtica conversión en nuestra vida. Pidamos esta gracia por la intercesión de los apóstoles Pedro y Pablo, estos dos grandes hombres que han predicado el Evangelio hasta entregar su vida por Jesucristo, que nos ayuden también a nosotros a aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Presentamos la vida, Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor, campo y desierto y la silencio. Te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, te presentamos la vida, Señor, el pan y el vino en tu mesa estarán, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán, pan compartido. Fiesta, tu cuerpo y sangre serán. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste a tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciar a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Todo
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo, alimentado con el pan celestial, se alegre en la conmemoración de los santos apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar y proteger a tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen a Dios con la vida, vayan en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en las batallas, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Letanías por las vocaciones. Mi nombre en la arena.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, mensajero del plan divino, ruega por nosotros. San Rafael, compañero del camino, ruega por nosotros. Todos los santos ángeles y arcángeles, ruega por nosotros. San José, protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, patrono de los jóvenes, ruega por nosotros. San Alfonso María Ligorio, patrono de las vocaciones, ruega por nosotros. San Carlos Borromeo, patrono de los seminaristas, ruega por nosotros. San Tarcisio, patrono de los monaguillos, ruega por nosotros. Santa María Goretti, patrona de las adolescentes, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Ten piedad de nosotros. Perdónanos, Señor. Ten piedad de nosotros. Escúchanos, Señor. Por tu misericordia, envía, Señor, obreros a tu mies. Por tu bondad, envía, Señor, obreros a tu mies. Por la ferviente oración y sacrificios de tu pueblo, envía, Señor, obreros a tu mies. Por el poder del santo sacrificio de la misa, envía, Señor, obreros a tu mies. Por intercesión
de todos los ángeles y santos. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por la santificación de las familias. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por los padres generosos, abiertos a la vida. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por los sacerdotes religiosos y religiosas que luchan por la santidad. Envía, Señor, obreros a tu mies. Por un sentido renovado de fidelidad hacia nuestra fe católica. Envía, Señor, obreros a tu mies. Para que los jóvenes busquen vivir la verdad en Cristo. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que los jóvenes busquen la voluntad de Dios en sus vidas. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que los jóvenes escuchen el llamado a entregar sus vidas a la misión de la Iglesia. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que todos los sacerdotes, religiosos y religiosas sean renovados en el espíritu de la nueva evangelización. Amo de la cosecha, escúchanos. Para que los obispos sean fortalecidos como pastores de la Iglesia. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que siempre oremos y promovamos las vocaciones. Señor, amo de la cosecha, escúchanos. Para que los que sean llamados al sacerdocio o a la vida religiosa respondan con generosidad. Amo de la cosecha, escúchanos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Señor, envía obreros a tu mies. Oremos. Señor, tú quien llamaste a los apóstoles para que hicieran discípulos en todas las naciones y quien nos has llamado por medio de nuestro bautismo y confirmación para construir tu santa iglesia, te imploramos que escojas de entre nosotros tus hijos muchos sacerdotes, religiosos y religiosas que te amen con todo su corazón y que dediquen sus vidas con amor y felicidad a proclamar tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.